¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Y en el rincón azul, el hombre en su paso por la Romana marcó 70 kilos 150 gramos. Su récord oficial es una victoria, tres derrotas y un empate. De Cañuelas, Buenos Aires, Blas, el Indio Fortuna. Y en el rincón rojo, con un peso de 69 kilos, 450 gramos, 6, 9, 450. Invicto con dos triunfos, de Clorinda Formosa, actualmente reside en Buenos Aires, Alejandro el Tremendo Noguera. Primer round. El boxeador de Clorinda Formosa, el Tremendo Noguera. Se radicó en la ciudad autónoma de Buenos Aires a los 11 años de vida. Empezó en Argentinos Juniors. Hoy está entrenando en el Evander Gym con Esteban Gallego, Leo Segundos Pesano. afuera, primer round. También en el Acoite Boxing. Alterna su trabajo. Comenzó. Todo dado, todo listo. A darse. Bueno. Cuatro rounds o Un menos. buen cross. Noguera de Buena blanco y pelea. negro, Blas Fernando Buen Fortuna, boleado. anda de azul y rojo. Bien. El Buen ataque es combate. del Tremendo. Por si hay algún fanático de San Lorenzo, Marce, los colores de su pantalón acompañan también al tatuaje de su brazo Ajá. derecho, hincha de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Blas Fortuna. Buen cruce allí. Muy bueno. Muy Punteando con la bueno. derecha el Indio Fortuna, se mueve para un lado y para el otro. De igual manera, por su estatura y su alcance, le queda lejos el boxeo a distancia al hincha de Parejo. San Lorenzo, apodado el Indio. Parejo. Una victoria tiene en su carrera profesional Qué buena Fortuna, tres mano. derrotas y un empate. La única victoria la consiguió este año, el 20 de enero, Cross derecha. al vencer en Cross de Rosario a Cristian izquierda. Laferrara. Buena izquierda de Fortuna. Excelente. Oportuno Genial. paso al frente e impacto con el golpe siniestro. Domina el combate. Y pese a la diferencia de tamaño, Marcelo, que marcabas, incluso también del alcance, parece Claro. que Fortuna le interesa la pelea en la Muy media bien. distancia, intentando manejar con golpes rectos de dicha distancia. Excelente. Se la rebusca Fortuna con su izquierda. Noguera camina hacia adelante, pero ha tirado poco. Ajá. Ahí llegó bien con la izquierda el Tremendo. Y luego impactó con la derecha abajo, entusiasmando Buena a guardia. la barra que trajo de la Paternal. Demian García está en la esquina también Buen de round. Noguera. Excelente uppercut. Está trabajando mucho con la derecha en Gancho de punta el izquierda. Indio Fortuna, dejando venir a Noguera, Gancho de derecha. que aún no soltó una ofensiva a fondo. Lo domina. No se ha marcado en este asalto La inicial el domina. favoritismo con el cual trepó al ring Eso. el formoseño, que recibe la izquierda en cross y luego, Se está con viendo un mucha buen astucia, combate. Fortuna lo amarra. Un buen round. 20 segundos finales.
Estamos aquí con Tomás Aguirre, con Fernando Sabatini, que nos va a acotar cuestiones de las esquinas en las peleas profesionales. Mientras Fortuna empieza a usar las piernas. Excelente. Contragolpear de lejos. Noguera busca la corta distancia. No llegó con el último gancho. Segundo round. Aquella pelea en el Befol Arena de la Paternal fue en noviembre del año pasado. Puntos 4 a César Guerra. Aquel Guerra que venía de ganarle al hijo de la Tigresa Acuña, Maxi Chaparro. Fer. Y está haciendo Blas lo que le piden en la esquina, Marce. Trabajar con doble derecha y después conectar a fondo a la izquierda y soltar algún golpe curvo cuando llegan esos. Buen combate. Tiene que comenzar a meterle candela a su actividad Noguera. A tratar de hacer valer su apodo. Ajá. El tremendo. Invicto en 2. Muy bueno. Luchadores ya avesados en la edad, ¿no? Muy bueno. En las carreras. Y se, se nota en Fortuna, perdón Marcelo, lo que nosotros nos gusta llamar mañoso. Es un boxeador mañoso, Fortuna, que entiende, conoce el reglamento y lo aprovecha hasta el límite. Incómodo. Por lo menos hasta ahora para Alejandro Noguera, el tremendo. 31 años tiene el de Carolina. Qué buena mano. 33, ya lo dijo Tommy. Blas Fortuna, que vuelve a meter una izquierda. Cross derecha. Que no lleva pimienta, pero cross molesta. De izquierda. Excelente. Ante un Noguera que insiste con el avance. Genial. Que no transforma en ataque porque tira pocos golpes. Domino. Buen anticipo de derecha de Fortuna. Y la barra de Argentino Junior comienza a tratar de ser el tercer puño del tremendo Noguera. Muy bien. El clima futbolero comienza a invadir. Excelente. Castro Barros. Cuando llega allí Noguera con la derecha, trata de encerrarlo, pero con astucia Fortuna mete un par de ganchos. Ajá. Y un par de manos con el puño abierto y se queja ahora ante el árbitro. Buena guardia. Algún problema en el guante derecho. Ahí está, ahí vemos el momento en el cual le dice al referí. Excelente uppercut. Me parece que se ha roto el guante. Sí, el problema es en lo que sería la zona del pulgar, exactamente. Gancho de derecha. Hay que ver si tiene justamente algo que ver los golpes de Fortuna. Muchos abiertos con la parte de adentro del guante y no con la parte lícita. Claro, cuando marcábamos eso, que pegaba con la palma, llegó la queja. Eso. No estaba roto el implemento, sino que se quejaba de un dolor. Lo acomodaron rápido, Marce, el dedo y continúa. Un buen round. Peligroso, si no puede cerrar bien la mano, formar bien el puño. Cuando hoy vemos el cachetazo que lo hace pasar de largo, no fue golpe, obviamente. Muy bien. A Noguera. Wow. Decíamos que es peligroso si tenés un poquito suelto el dedo allí, seguir pegando con fuerza. Y Fortuna, sacando ventajas y usando el clásico dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador. Y Fortuna tiene la caña bien, bien puesta. Últimos 10. Una buena carnada. Y Noguera está cayendo en la trampa. Va muy recto al ataque. Muy y bien. Expuesto. Y si bien no es un dechado de técnica, terminamos. Fortuna es oportuno. Tercer round. Danef es un apellido muy familiar en boxeo de primera en los últimos años porque hay dos hermanos, los hijos del Pingo, de este técnico. Un buen cross. Jesús y Claudio, que son boxeadores profesionales. Claudio es el actual campeón nacional de peso ligero. Un buen boleado. Fer. En el rincón, Marce, no tocaron el dedo en el guante. Solamente indicaciones y lo mismo. Que no se quede quieto, que no sea blanco fijo, que se mueva como lo hace ahora y que pegue. Ahí llegó la primera derecha a fondo de Noguera, cuando se animaba Fortuna con una izquierda abajo. Dejó abierta la ventana y por allí se filtró la derecha sin potencia. Otra vez el bailoteo de Blas Fortuna, el indio. Deja desairado el ataque del tremendo Noguera. Que va amagando mucho. Ahí descargó al cuerpo y cruzó a la cabeza cuando Fortuna lo trababa. Parejo. Emiliano Dávila es el tercer hombre en el ring.
Falla Noguera a la derecha, pero le metió la zurda totalmente fuera de todo libro de ortodoxia. Qué buena otra mano. Otra vez el 1-2 de Fortuna. Vuelve a caer en el señuelo. Cross derecha. Alejandro Noguera. Ahí metió una linda izquierda en jab. No pudo combinar con la derecha. Y el cansancio empieza a jugar ya su rol, Marcelo. Escurridizo el indio. El hincha del cuervo. El hincha del ciclón. Castiga con la zurda. Pasa de largo con la derecha. Mal parado quedó. Muy bien. Por esto del cansancio que mencionaba Tommy. Excelente. Hizo desgaste en la primera mitad de la pelea. El no favorito, que ahí recibe otra izquierda de Noguera. Ajá. El de Argentino Juniors. Va buscando. No está buena fácil guardia. La pelea para el invicto. Lo toca Fortuna, aprovechando otro descuido de Noguera. Buen ramo. Otra derecha fallida. Ampulosa, excelente, grotesca aperta. Casi. Gancho de izquierda. Y pegue y pegue, le gritan a Alejandro Antonio Gancho Noguera. De derecha. Buena izquierda allí. Del tremendo. Otra zurda más. Contesta la Fortuna. El zurdo. La domina. De Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Otra izquierda más de Está Fortuna. Viendo un buen combate. Evade la derecha, boleada un buen de Noguera. Round. Round complicado. Empujón más que golpe por parte del indio. Muy bien. Queja de Noguera. Wow. Caso omiso del referí Dávila. 1-2 de Fortuna. Amaga Noguera, no concreta. Queda en el camino con la derecha. Cuarto round. Comenzó. Arranca el último asalto. Bueno. Ya vamos a dar a conocer el resultado de la trivia. Un buen cross. 3 campeones mundiales argentinos hubo en la categoría semipesado. 7 aspiraron y no pudieron llegar. Un buen boleado. Cuando Noguera aspira a desbordar a un bien. Elusivo y escurridizo. Buen combate. Fortuna. Ahí le llevó bien con la izquierda al tremendo. Noguera intentó con el gancho de izquierda. Ajá. Físicamente no es de la categoría, evidentemente. Fortuna muy está bueno. Dando ventajas. Muy bueno. Pero tiene picardía. Buena izquierda de Blas. Noguera no llega con la derecha. Lo anticipa Fortuna con el jab diestro. Parejo. La zurda arriba, la combinación de Fortuna, Parejo. La izquierda de Noguera, la derecha de Noguera. Se entusiasma la gente Qué de la paternal mano. Con esos aciertos del tremendo. Está buscando retener su invicto. Cross derecha. Y entienden desde la esquina de Noguera que si quiere buscar la victoria es necesario Excelente. Una caída en este asalto, por lo menos para asegurar el triunfo. Fer. No logra encontrarlo, Marce. Intenta, pero no logra. Por el otro lado, el rincón azul le da indicaciones y sabe Blas aprovecharlo. Buena derecha de Fortuna. Ojos bien abiertos. 1-2 de Noguera. Muy bien. Marcado en el pómulo derecho el pugilista de Clorinda Excelente. Formosa, que representa al barrio porteño de la paternal. Buena izquierda de Fortuna. El cañuelense haciendo una pelea inteligente. Pícara, diría yo. Buena guardia. Frente a un muy inocente Alejandro Noguera, que en ningún momento pudo ratificar su favoritismo en la previa. Buen round. Y desbordar. Excelente. Al escurridizo boxeador hincha de San Lorenzo de Almagro. Gancho de izquierda. Ahí cambian golpes. Llegó Noguera con la izquierda. Falló la derecha muy Gancho anunciada. Derecha. La trajo de la casa. La barrita calienta. Noguera no puede responder en el ring. Buena combinación de Fortuna. Eso. Trabajito de hormiga el de Blas, que ahí tocó otra vez. No son golpes potentes, pero cuanto menos le dejaron huellas en el rostro a un Noguera impotente. Desde el primer campanazo hasta este momento. Estos segundos finales de la pelea. Wow. Que ya se va extinguiendo. Excelente.
1-2 de Fortuna. La derecha de Noguera. Aprieta el acelerador el formoseño. Golpea el cuerpo sobre el tañido final de la campana. Amigas y amigos de Teis Sport Play, de boxeo de primera promocional, completaron los cuatro asaltos Alejandro Noguera, Blas Fortuna. Fallo oficial de la pelea. Después de cuatro rounds en la Federación Argentina de Box, llegamos al resultado de las tarjetas. Los jueces Fabián Daiello, Juan Palmieri y Javier Heido fallaron de la siguiente manera. Heido, 39-37. Palmieri, 40-36. Daiello, 39-37. A favor del ganador, Blas el Indio Fortuna. Indio gritar victoria en la FAB. Metió el batacazo el de Cañuelas. Le sacó el invicto al tremendo Noguera. Fallo unánime. Ganó la astucia de Blas Fortuna en la primera de la noche en el plano profesional.